Ok, que dije, aquí estamos con el segundo video. Hola, ya volvimos. Ok, entonces, aquí. Volvimos tan rápido, una de las integrantes de nosotros vive acá, que es Luchi. Así es. Ya que nos enfocamos mucho a las personas en varios lugares, ayudándole, unas reparando sus casas, ayudando y todo. Entonces, ahora nos toca que visitar a Luchi a ver qué tal ella, cómo vive su familia, porque por lo que vemos que está mal también. Hasta así la pizza. Es. Pero no está mal. No está mal. Okay. ¿Dónde están las espinas? ¿Qué dicen? Ahí acabe. Ahí está. Ya la vio. Y allá atrás. Es que no alcanza a ver. Esas espinas. Sí, a la orilla. Esas son espinas. Ah, va. Por un muestreo. Ah, sí. Ok. Doña Esperanza. ¿También? Dígame una cosa. Este cuarto, 2.5 por. Ah, mira. Por 2.5. ¿Cómo cabemos aquí? Vamos a ver. Tengo las madres en la clase, claro. No, pero como vengo pura mañana la red de sorpresa. Sí, hombre, no se sentía. ¿Ustedes viven aquí? Aquí vivimos, entonces, pues no hay espacio, solo la mesita esta y la camisa está para dormir nosotros dos. Aquí dame la lucha con la Fátima. ¿Dónde? Aquí. ¿En esa cama? Sí, porque no cabe más. ¿Y aquí? Aquí, Alex y yo. ¿Ah? Alex y yo. O sea que... Así dijo aquel, culeponta, dijo. O sea que ustedes se quedan aquí con... ¿Y esta tele? Aquí me miran su televisión. Esa es la tele. La gran plasma. Fíjense que está bien pequeño para usted. Sí, está bien estrecho. Y un calor tremendo. Cabal. O sea que están viviendo cuatro en un solo cuarto. Mira que tenemos 17 años de haber construido la casita y no la podemos agrandar porque es como todo subió mal. ¿Y qué le diría usted a aquella gente que le apoyaría a su hija y a ustedes, pues, si se les mejora la casa? Porque de eso se trata, va. De desmorar la casa, hay más espacio, tal vez tienen un cuarto solo ustedes dos. O un cuarto la Fátima con la Luchi, o así va, no sé, va. O, porque la verdad es que. De que sí se ve de que. Sí se ve de que lo necesitan bastante en este caso. Pues la verdad, sí. Pues, me da mucha pena, ¿verdad? Pero si las personas tuvieran ese gran corazón, porque yo sé que hay muchas personas que tienen buen corazón para apoyarlo a uno, pues yo les diría de que se los agradezco y Diosito, que lo ve todo, pues se los va a multiplicar y a pagar, porque Dios le va a uno de maneras muy especiales. Pues yo se los agradecería mucho, porque la verdad... Vivimos en un huevito. Sí, yo estaba viendo que, yo no me daba cuenta porque ese día que vine acá y dije, y aquí se duerme la Luchi. O sea, sí. No me había percatado bien en ese caso. Pues la verdad, uno a veces tiene... Otras cosas, deudas. Deseos, ¿verdad? De hacer las cosas, pero no, materialmente no alcanza. Cabal, tiene razón. Sí. Bueno, vamos a ver atrás, que usted dijo, ¿qué tenía atrás? Dijo, buenas, que Dios... les da la oportunidad de que y ese corazón maravilloso para ayudarlo a uno, yo se los agradecería mucho y Diosito los va a bendecir y yo le voy a pedir mucho a Dios por esas personas buenas que hay en el mundo. Ok, entonces amigos, vamos a abrir una cuenta GoFundMe aquí con un cierto límite para poder realizarle un cuartecito cada uno, porque viven así bastantes juntos. La verdad que están igual que otras personas también, si pueden darse cuenta. Yo creo que, y esta pared lo tienen repellado 1000 veces, solo pintado lo tienen. Solo porque, pintado con cal. ¿Con cal? Ajá. Ah, ok. Si hace calor, usted está bastante bajito. Me voy a salir. Ok, también ahorita. Bueno, ahí se quedan ustedes cuatro en este cuarto, ¿va? Sí, cuatro. Apretado, porque este cuarto tiene 2.5 por... 2.5, no, perdón. Cabal como dos, no tiene ni 2.5.
Menos de 2 metros y medio. Porque solo cabe 2 camitas chiquitas y el espacio chiquito que le queda adentro. La verdad es que sí. Porque Doña Esperanza se queda en este lado con la con Alex. Y yo y la Fati, la Fati y yo. Cabal. Sí, sí. Y como mucho calor dormimos así. Cruzado. Es que cuando estaba construyendo eso le estoy contando de que como sola Michael tenía. Estaba chiquito, como de un mes. O sea que ustedes pensaron que solo uno iba a tener por eso. Nosotros nos venimos con ¿qué le salió la Lucha y la Fati? ¿No lo hubiera tenido, hombre? No, ¿para qué? Ya no hemos podido porque vaya, ok, entonces cuando creció Michael, ese cuarto era su cocina, dijo. Ajá, que a ver, ¿verdad? Sí, esta era cocinita y por eso habían quedado estos espacios que sí, aquí. Parece casa abandonada, sí, dice la... O sea que en este cuartecito chiquito se queda Michael solo aquí. Ajá. Sí, así es. Tomando su camita ahí. Ah, por eso lo tienen tapado así, va. Sí, porque si no entra el agua cuando azota. Cuando viene con aire, todo lo tira para el suelo. Sí, cabal, tiene razón. Pero su tele ve como que ya no sirve la tele. ¿Por qué porque no sirve? Ya no sirve. Ya no sirve la tele. No, me dijo Alex que la tiraba, me da lástima. Y la camisa. Y la camisa chiquita. Bueno. Fátima, ¿qué? ¿Ah? Ese era el colón y aquel mismo lendero, pero... Ajá, por eso es que está así, mira. ¿Quiero ver? ¿Cuál es el pollito? Ah, ese no es un mueble entonces. No. Yo, ah, lo tiene tapado nomás. Ah, solo échale el pico. No, entra bien. Entra tu estuche. Ese. Ahí. ¿Este qué es el polletón? El molendero. Ah, sabía. Tapamos para poner cosas ahí encima. Ajá. Ah, ya. O sea que todas esas cosas también. O sea que. Ah, entonces, ¿cree que sí que todo esto no es de Michael entonces? ¿Ah? Esos son los regalos de la Luchi. Ah, ¿sí? o sea que la Luchi tiene metido todas sus cosas aquí, por ejemplo, su ropa. Y allá no cabe. Y allá se duerme. Sí, es cierto. Ay, ay, ay. Y o sea, por eso ya Michael tantas cosas tendrá. Ah, porque ahí está la mochila de la Fátima. Están los zapatos de Luchi. La Fátima. Los regalos de Luchi, sus peluches. Sí, es cierto. Ah, o sea que más que todo él solo ocupa la cama, vamos a decir así. Hay más cosas de la Luchi. Sí, porque ni siquiera está también aquí. Ay, pero, sí, pues tienes razón. ¿Qué? Aquí esto tiene 4 por 2. Este tiene 2 y ese 4. Aquí tiene 4 metros. No, 4 y medio tiene. Acá está bien llenito. Uh-huh. Aquí tiene 4 metros, casi los 5. Y aquí está, ya tiene casi los 5. Y para allá tiene 2. Está esto bien chiquito. Esto es como aquello. Esto es lo que no sabíamos de Luchi. Cabal. Como aquello, ¿sí? Que un día ya menos caí el corredor encima porque solo ese palito estaba, ¿ves? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo tembló? No, mi papá iba a probar una somaca cuando pasa el corredor. O sea que ella no aguanta. Es que se están quebrando los muritos, miren. ¿Cuál murito? Eso ve. Esta vez se quebró. Ah, cabal, pues. Están así como ya de fuera, algo así. Ya se quieren caer. Tiene 4 sí. Bueno, muchachos, vamos a ver si de aquí a un año ya va a haber un buen cambio aquí para la Luchi. Primero Dios sí tiene que haber uno. Primero Dios. Okay. Y con este Luchi anda ayudándonos y todo, ¿verdad? Luchi. Pero también ella necesita su ayuda. Yo no me había dado cuenta bien porque yo no vengo casi acá. No. Entonces hasta ese día que cuando vine a traer esas cosas de los... ¿Cómo le llaman esas cosas? Molletes. Mollete. Torrejas. Esas cosas, ajá. Torrejo, mollete. Ahí fue cuando me di cuenta, yo dije, me quedé viendo así, dije yo. ¿Cómo viven aquí si son 4? Dije, son 5. Y se puso ahí a pensar. Me puse a ver así, ¿qué era aquí? Michael. Porque Michael estaba aquí, ¿va? Sí. ¿Y cómo se llama? Estaba allá. Ajá. ¿Y la Fátima por qué se esconde? Tiene vergüenza. Tiene vergüenza. Es que ya le da vergüenza salir en el video. ¡Ah! Ok, miremos atrás, como había dicho que estaba, atrás. Usted, y Esperanza, usted me dijo que atrás estaba, no sé qué sí, cosa. Está bien, bien feo allí, bien. Vamos, mire, bueno, la casa, muchacha, si se ve verde así es porque Minor lo vino a pintar. Ah, sí. Pero si ustedes lo hubieran visto como estaba, estaba feo. Aquí los bloques ya están todos rajados y hay que cambiarlos. Ay, sí, tiene bastante
Mira cómo está. Estas son las espinas que dice Luchi, ¿ve? Sí. Eso es para que no entren. Es que viera que ya se agarraron los murciélagos por meterse y llegan al trabajo y echaban ese bocetito que comen encima del pabellón. ¿Sí ve? Y una vez se levanta la Luchi a medianoche y le picaba el brazo. Ay, de rascarse, que si le cayó de ese. De una cosita. ¿El miado que echan ahí o no? Creo que sí, pero todo va a ser rojo, ¿verdad? ¿Quién? Yo. No me acuerdo. Ok, ustedes pueden observar aquí la casa desde vlog, pero ahorita le vamos a tomar, ahorita le vamos a tomar una vista de este lado. La pared está torcida. Miren, ve. La pared está torcida. Esa pared tal vez sin varilla los tienen, ¿verdad que sí ustedes? Tal vez tienen una varilla tienen nomás. Sí, una y aquí una. Sí, una. Pero ustedes pueden observar mucha la pared, vamos a poner así, la pared está torcida, no está recta. Pueden ver ahí, o sea que más que todo a la hora de hacer una demolición se va completo. No se pagó al bañil. ¿Quién lo hizo, pues? Esta hizo un cuñado de Alex, hizo Don Manuel, hizo el arranque. Uh-huh. Y después mi papá se quedó pegando bloque. Ah. Pero ya. Él todavía podía, ahorita no puede estar viejito y enfermo. ¿Y dónde está su papá? Allá en Oriente. Hasta, ya está. Bueno. Perdió un ojito, solo uno le funciona, ya no puede hacer mucho eso. Sí. Ya no. Ah, eso es cierto. Eso es cierto, cuando uno pierde un ojo de aquí, ya no es uno del mismo. Y ya. Qué bueno que mirara bien como el otro lo estaba perdiendo de una vez. No, que antes, como era ayudante, le hacía bastante al... Al bañil. Pero ahora ya no. Ya no, ¿verdad? Está fuerte, ¿no? Bueno, entonces este lugar sí es propio de Alex, o sea, de el papá de... Minor se llama. ¿No se llama Alex, fue? Minor Alexander. Sí, también es lo mismo. De Alex, dice él. Ok, ya vamos por acá. Ay. Ahí estamos entonces. Bueno, amigos, entonces vamos a cortar este video esto por acá. Así es, amigos. Así es. Vamos a dejar una cuenta ahí. Siempre en cada video. Para que vengan a visitar este video donde vive la Luchi. Así es. Siempre bendiciones para todos los suscriptores. Sí, y bendiciones. Así es, que Dios nos los bendiga. Ok, hasta hoy en día vamos a comenzar con la Luchi. Así es. El chino se le está haciendo su cuarto ya. Sí. Y acá ahí se va a terminar. Que apoyar, hay que tener fe en Dios, sí, y que toque corazón. Tal vez y en eso le sale una caja así como el de Don Francisco. Gracias a Dios. Qué bonito. Sí, qué bonito. Luchi estaría muy contenta por una su casa grande. Sí. Ya tendría un cuarto separado. Para exacto. ¿Vos querés un cuarto solo o con todos los patojos durmiendo ahí? Como sea. Pues sí, como sea. Ya le uso puño a peluches que por ahí los tenemos guardados porque como no hay donde poner. O sea que más que todo no los puede exhibir por eso mismo. No los puede. Pero bien los puede colgar aquí, ven. Ay, no, Mario. Ya en un solo cuarto de ella ya puede acomodarlo, se ve bien bonito. Así es. Me imagino que Luchi en un su cuarto solita, ella pondría todos sus adornos, todas sus peluches y para que se vea muy bonito. Cabal. Bueno, entonces nos vamos a ir y muchas gracias a las personas también. Sí, así es. Que Dios nos las bendiga. Que Dios los bendiga. Así es, primero Dios hay que tener fe. Así es. Espero que apoyen a Luchi aquí por ser la compañera siempre de nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Que Dios les derrame todas las bendiciones. Así es, exacto. Ok, nos vamos entonces y nos vemos hasta la próxima. Aquí ya dimos a conocer, vamos a dejar enlace debajo de este video, así que pueden entrar a ver ahí. Pueden copiar los números también de las Luchi. De las Luchi, de Dairy. Y de la Dairy. Y de Chile. El de la Katy no está todavía, pero algún día lo pondremos. Tal vez aquí en el 2022. 2022. Sí. El 2022.
Ok. Usted dice que cuando vienen visitantes, aquí en el corredor se quedan todos. ¿El corredor? Yo pongo unas sábanas ahí para tapar un poco. Pero como tiene bastante familia. Por los zancudos. A veces para la Semana Santa se han venido todos. ¿Y ahí se quedan usted? Ahí. ¿Y cómo hace para cocinar, para comer ahí mismo? Lo que hacemos nosotros es de que le damos las camas a la visita. Nosotros camas. O sea que las visitas se quedan en la cama, en todo. Ajá, ah, sí. ¿Y ustedes se quedan aquí en el corredor? Sí. No quieren, les da pena, dice, pero yo les digo, no, ahí se quedan. Ahí tienen que quedarse. Bueno. Ok, nos despedimos entonces.